según el criterio del Bureau Político del Partido Comunista de Venezuela, un importante, extraordinario y contundente movilización de la clase obrera, de los trabajadores, trabajadoras, del pueblo en general, del pueblo bolivariano, del pueblo venezolano, en general el 1 de mayo. Se vio claramente que continúa la compatibilidad, el compromiso clasista de los trabajadores, trabajadoras en Venezuela con el proceso. Un compromiso que incluye dos líneas. En primer lugar, la defensa de todos los derechos alcanzados, tanto a través de la Constitución de 1999, como también, como antes señalamos, todos los derechos alcanzados en una lucha que dura ya más de un siglo. Y por otro lado, naturalmente también una visión crítica, una visión de combate para defender esos derechos y también para luchar por nuevos derechos de la clase obrera. Consideramos importante entonces esa movilización combativa que debe continuar ese año, porque naturalmente la lucha no es el 1 de mayo, sino la lucha es todos los días en ese momento donde está en una forma directamente amenazada el proceso político de transformación en Venezuela. El Partido Comunista cree importante la exhortación y el llamado del propio señor presidente, camarada presidente Nicolás Maduro, de mayor participación de la clase obrera en el proceso de transformación revolucionaria. Ese es un señalamiento importante, pero ustedes saben que es un señalamiento que continuamente hace el Partido Comunista de Venezuela. Cuando señalamos la importancia de la formación y legalización de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras, eso es en esa dirección que realmente el proceso político y económico que necesita Venezuela para llegar al socialismo necesita la activa incorporación de la clase obrera, del pueblo trabajador, del campo, de la ciudad. Y en eso también el Partido Comunista de Venezuela señala la necesidad de la creación de consejos populares de producción. No es suficiente, es bueno, pero no es suficiente solamente hablar de consejos populares de abastecimiento. Es el momento de transformación profunda económica, como ya el PCB publicó varios proyectos concretos, y por eso la formación de los consejos populares de producción es marcha en esa dirección de la toma del poder de producción, en la producción del poder económico necesario por la clase obrera. Con respecto al aumento del 30% señalado por el camarada presidente Nicolás Maduro, que se refiere especialmente al salario mínimo y a las pensiones, el PSB considera que ese monto se debe distribuir
en las diferentes escalas salariales, tanto en el área público como privado, en la debida proporcionalidad. Es necesario que a todos los niveles de salariales se ve la debida, el debido ajuste salarial que tiene el objetivo de defender la capacidad de consumo de los trabajadores. Pero también el PCB ahí señala que no es suficiente solamente hablar de un aumento salarial, sino es necesario, es urgente que se toman políticas concretas en, para el control de los precios contra las altas alzas especulativas de los precios y contra la inflación que naturalmente siempre pone en peligro que realmente esos aumentos salariales sean en beneficio del mejor bienestar de nuestras familias. Queremos también señalar como positiva que el 28 de abril hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo con el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Esa es una reunión muchas veces solicitada que tenía en momento el compromiso, así se acordó que el día de hoy se forman en todos los estados del país las mesas de trabajo para discutir, entre otros temas, el tema de la tercerización. El propio presidente Nicolás Maduro lo señaló en su discurso el 1 de mayo. Ahí se vio el compromiso que él tiene de terminar ese fraude laboral que sufrió durante las últimas décadas la clase obrera, y por eso también con respecto a la tercerización concreta, el PCB demanda al presidente Nicolás Maduro un pronunciamiento antes del 7 de mayo respecto a ese tema, un rechazo categórico y contundente de ese concepto de la explotación ilegal de los trabajadores y trabajadoras. Ese pronunciamiento del propio presidente es necesario para dar la mayor fuerza a las luchas de los trabajadores y trabajadoras en las empresas, tanto públicas como privadas, donde todavía los patronos no quieren cumplir con ese derecho de una relación fija de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, eso es una bandera de lucha del Partido Comunista y del Frente Nacional de Lucha de los trabajadores y trabajadoras, que no vamos a bajar esa lucha mientras no se elimina en su totalidad la relación terciarizada que actualmente todavía existe. Esperamos que realmente a partir del 7 de mayo cerramos ese capítulo, pero todavía en momento estamos en vigilancia revolucionaria con un compromiso firme con los trabajadores y trabajadoras venezolanas.